Vamos a continuar con el siguiente forajido. Un forajido que para muchos era una especie de Robin Hood y para otros un vil malhechor. Hoy hablaré de Jesse James. Jesse Woodson James, más conocido como Jesse James, nació en el condado de Clay, Missouri, el 5 de septiembre de 1847. Tuvo dos hermanos. El mayor era Alexander Franklin James, conocido como Frank James, y una hermana mayor llamada Susan Lavenia James. Su padre, Robert James, fue un comerciante de cáñamo y ministro de la Iglesia Bautista de Kentucky, que después de casarse emigró a Bradford, Missouri, y ayudó a fundar la William Jewell College Liberty. Con 15 años, en el transcurso de la Guerra Civil estadounidense, se unió a los guerrilleros confederados de William Clark Quantrill. Cuando esta finalizó, organizó su propia banda de atracadores, entre los que se encontraban su hermano mayor Frank, así como Cole James y Robert Junker. La proximidad de la guerra civil estadounidense pronto ensombreció la vida de los James. Missouri quedó en un estado fronterizo durante la guerra de secesión entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Aunque el 75% de la población fuera del sur o de los otros estados. El condado contó con un incremento de la esclavitud. En Missouri, los esclavos se contaban con solamente el 10% de la población, pero el condado de Clay constituían el 25%. Tras la firma de la ley Kansas-Nebraska en 1854, el condado de Clay se convirtió en un escenario confuso donde la esclavitud se extendió hasta el territorio de Kansas, formándose escenarios violentos como el denominado Bleeding Kansas. Como dije anteriormente, con 15 años, desatada la guerra, Jesse James y su hermano Frank se unieron en 1862 a la guerrilla sudista de William C. Quantrill. La guerra civil devastó Missouri y fue determinante en la vida posterior de Jesse James. Acabada la guerra civil estadounidense, James se rindió a los soldados de la Unión, pero retomó las armas en 1866. La banda James Younger, formada por él, su hermano Frank, y los tres hermanos Younger, Cole, Jim y Bob, y los Miller, Glenn y Ed, adquirió gran notoriedad por la audacia de sus asaltos a bancos y trenes. Desde la formación de la banda, Jesse James asumió el rol de jefe del grupo. La banda pronto se hizo muy conocida en los Estados Unidos. Hasta tal punto llegó su fama que el gobierno estadounidense llegó a contratar una agencia de detectives llamada Agencia Pinkerton, con el único fin de capturarlos. En 1875 varios hombres de Pinkerton tiraron una bomba en su casa, pero por fortuna no estaban allí, ni Jesse ni su hermano Frank. Pero por desgracia, la explosión mató a su medio hermano de 8 años e hirió gravemente a su madre, que perdió un brazo. El suceso aumentó su popularidad. Un año después del incidente de la bomba, la banda protagonizó un ataque durísimo contra Northfield, otro pueblo pequeño del lejano oeste, habitado por los descendientes de inmigrantes suecos. Pero las cosas no salieron bien para los forajidos, que fueron repelidos por la población. La banda no pudo recuperarse del golpe, pues salvo Jesse y Frank, que lograron huir a Nashville, todos murieron o fueron apresados por las autoridades y fueron enviados a presidio. Jesse y su hermano formaron una nueva banda, la James Band, mientras su cabeza era tasada en $10,000. El 24 de abril de 1874 se había casado con su prima Zelda Mims, prima hermana suya con la que tuvo 4 hijos. Jesse Edward James, nacido en 1875 y futuro abogado, y los gemelos Gould and Montgomery, nacidos en 1878 que murieron pronto, y Mary Susan James, nacida en 1879 que posteriormente cuando se casó pasaría a tener el apellido Parr. El 15 de julio de 1881,
realizó uno de sus últimos golpes junto a la banda, en el denominado asalto al tren de Winston, donde asesinó a William Westfall, conductor del tren, debido a que suponía que estuvo implicado en la explosión de la casa de su madre, que le costó el brazo a ella y la vida de su medio hermano Archie James, de tan solo 8 años de edad. El 3 de abril de 1882, Jesse James, uno de los forajidos más buscados de Estados Unidos, fue asesinado por la espalda por un miembro de su banda para cobrar la recompensa. A partir de este momento, se convertiría en un mito de la historia americana. Su verdugo fue Robert Ford, miembro de la banda que en 1880, por mediación de su hermano Charlie Ford, cumple el sueño de conocer a Jesse James, uniéndose a su banda poco después y participando en el asalto del ferrocarril de Blue Coat, en Missouri, el 7 de septiembre de 1881. Robert, sabiendo la recompensa que había por Jesse, entró en su domicilio y aprovechando que estaba de espalda, le disparó a la altura de la nuca, saliendo el proyectil algo más arriba del ojo. Posteriormente de avisar por telegrama a las autoridades competentes de su gran hazaña, él y su hermano se entregaron. Hubo un juicio y aunque lo condenaron a la horca, estos fueron indultados. Pero no cobraron toda la recompensa. El gobernador, aprovechando la exaltación que se produjo en la sociedad tras el suceso, apenas le entregó $500. Años después, tras el asesinato, Robert Ford recaudó dinero posando en fotos que se titularon bajo el nombre del hombre que mató a Jesse James. Posteriormente se instaló en Kansas City y allí sobrevivió a un intento de asesinato en 1889, tras lo cual emigró a Colorado. En 1882 se trasladó a la próspera ciudad de Crete, donde abrió una cantina. Se produjo un nuevo atentado contra su vida del que salió ileso y poco después su negocio se incendió misteriosamente el 5 de junio de 1892. 3 días después, el 8 de junio de 1892, un hombre llamado Edward O'Kill, ferviente admirador de Jesse James, entró en su local armado con una escopeta y le saludó. Robert se giró la cabeza para ver quién era y recibió un disparo en la cabeza que le causó la muerte instantánea. No consiguió ver a su asesino. Posteriormente fue enterrado en Crete, pero luego fue exhumado y se trasladó al cementerio de San Slope en Richmond, Missouri. En su lápida se puede leer: el hombre que mató a Jesse.